Y ahora se va a quitar mi deseo, ¿ok? Aquí está la maleta. ¡Listo! ¡No podías llegar en otro momento, cago! ¡Cago en el cipote! No puedes darme la patada y olvidarte de mí como si nada. No te mereces nada mejor. Tus hijos lograron meterte cosas en la cabeza contra mí. Olvídalas. Podemos seguir siendo tan felices como antes. No, Pedro. No, no vas a seguir engañándome. Voy a darte el divorcio. Entonces, veré la forma de quedar divorciada aunque no quieras. Pedro, es mejor terminar amigablemente. Podría ser, dependiendo de tu generosidad. ¿Cuánto dinero piensas darme para quedar divorciados? No quiero que hablemos aquí. No me gusta que mi mamá y Pedro estén solos. ¿Qué podría hacer? ¿Engañarla otra vez? No sé. Vamos a asomarnos a ver qué hacen. Tampoco voy a dejar que Pedro se quede aquí horas y horas. Shh. Algo debe tramar. Si no, no hubiera venido. ¿Qué decides? Eres un cínico descarado. Pero no te voy a dar un centavo. Bueno, pues entonces no hay divorcio posible. Por fin estás reconociendo que lo único que te interesó siempre de mí fue el dinero, ¿verdad? Pues mira, si quieres que hable con la verdad. ¿Sí? Ya no me extraña. Afortunadamente me di cuenta de cómo eres. Pero, Amelia, una mujer como tú no puede aspirar a otra cosa. ¡Vete de mi casa! No quiero decir que seas fea, no, pero tampoco eres la gran cosa. ¡Cállate! Además eres tonta, Amelia. ¡Cállate! Tienes el cerebro del tamaño de un... ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡Oh! ¡No la fastidies más! Natalia sigue siendo mi esposa. ¡Cínico! ¡Vete! No tienes nada que hacer aquí. Y que te quede bien claro que mientras Dios me dé fuerzas, no voy a permitir que vuelvas a lastimar a mi hija. Fátima no está, pero yo quiero hablar contigo. Tu madre se encargó hoy de divulgar en el club que por culpa de mi hija, Sebastián te puso esa golpiza. Ya te imaginarás el chismerío que se armó. Si Fátima se hubiera casado conmigo, todo sería diferente, señora. Adrián, ya te dije una vez que te olvides de mi hija. Ella jamás va a volver a poner los ojos en ti. Mi hija tiene más aspiraciones que casarse con un empleadillo de empresa. Es empleadillo como usted me llama. Muy pronto va a ser vicepresidente de Grupo Oasis. El hábito no hace al monje. No te engañes. Sebastián es el hombre que yo quiero para Fátima, no tú. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Porque él es rico y yo no? Entre otras cosas, sí. Y no me vas a negar que es mejor partido que tú. ¿Y acaso se le olvida que su hija ya fue mi mujer? Eres un patán. Fátima va a ser mía de nuevo. Y más vale que usted me apoye, señora. ¡Nunca! Ya lo veremos. Y permítame decirle una cosa. Ahora comprendo por qué Fátima nunca se llevó bien con usted. Es el colmo que su propia madre quiera venderla al mejor postor. Muy pronto nos vamos a volver a ver, señora. O sea, como no pudiste con Álvaro, ahora vas por Leonardo Santillana. Eres una... Cuidado con lo que dices. Todavía no estás divorciada de Álvaro. Seguramente ya te metiste en la cama con Leonardo, trepadora de mí. No. Ojalá me hubiera dado cuenta que eres igualitico de bandido y de perro. ¡No, señora, respétemelo, oye! ¿Cuál perro ni cuál bandido? Más bien eres tú la que vas a poder salir a revolcarte con el que te... ¡A mí me respetas! ¡Me respetas, Martín! ¿Sabes qué? Esta vaina se acaba, tata. Fui yo quien mató a ese tipo y me escondí ahí. vas a acusar, papá? Lo que me ha dado no se compara con lo que tiene y con lo que le va a dejar a Alejandro. Alejandro es un Montero y tú no. Maldigo una mil veces no ser un Montero. Y odio ser tu hijo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? No voy a permitir que lo insultes de esa manera. ¿Y ahora qué quiere, güerita? ¡Ah! ¡Estúpido! ¿Por qué le dices a todo el mundo que yo te di un cheque de $100,000? ¿Quieres estar solo para pensar en ella, verdad? ¿Quieres estar solo para pensar en la salvaje? ¡Sí quiero pensar en ella! ¡Quiero pensar en Rosaura las 24 horas del día! ¡Sí quiero! ¡Ah! ¡Sí quiero! ¿Y qué? Eres un desvergonzado, Alcides de Medina. Un miserable. Eloisa, no entiendo por qué te metes. Eso es un asunto entre Soledad y yo. Me meto porque Soledad es mi amiga. Y no se merecía que tú la humillaras como lo hiciste en esa fiesta. Alcides, que no solamente su familia, sino yo también te voy a enseñar a respetar a las mujeres. Venezuela me engañó y con el doctor Camilo quería burlarse de mí. Y ahora quien tenga el muchacho que me lo devuelva, porque si no lo mato, porque es de Saúl Bejarano. ¡No se burla a nadie! ¡Saúl Bejarano! ¡Ese es el traidor! ¡Maldito! ¡Me lo va a pagar, desgraciado! ¡Me lo va a pagar todo! ¡Me lo va a pagar usted, desgraciado! ¿Qué culpa tengo yo? Sigue la ramera y usted es el desgraciado. Dígame, pues. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que no tiene derecho si usted hizo esto! ¡Camilo! ¡Camilo! Camilo, que esto no se termina aquí. No se termina aquí. Yo tampoco he terminado con ustedes. Allá, usted, doctorcito, no conforme con quitarle la mujer al pobre Bejarano, ahora lo va a matar. Allá, allá, allá. Usted no tiene moral. Paso, que llegó la autoridad. ¿Qué pasó? Tú llamaste a la policía, te dijeron algo, la están buscando. Las denuncias se ponen a las 48 horas y eso hace muy poco que sucedió. Además, yo no veo el motivo para estar armando toda esta alaraca. Esta niña apenas tiene 6 años, desgraciado. Este es otro showcito de los tuyos. Chico, ¿no serías tú quien la mandaste a arrancar? ¿Ah? ¡Ay, señor! ¡Por favor, ya de la violencia! Tú eres un irresponsable, ¿oíste? Después de esto, jura lo que te quitó mi hija. Al contrario, Tuar, al contrario. Con lo que acabas de hacer, vas a perderla para siempre. Dios, señor, por favor. Señor.